El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Ricardo Patiño, desde Asunción dio a conocer que durante este viernes 22 de junio, junto a los cancilleres de los estados miembros de UNASUR, se cumplirá una intensa agenda de trabajo a fin de recopilar información acerca del juicio político planteado en contra del presidente Fernando Lugo. Como cancilleres de UNASUR estamos conversando, dialogando con las organizaciones, miembros del Congreso Nacional, y ahora vamos a seguir haciendo algunas conversaciones con la institucionalidad paraguaya, preocupados por el proceso que se sigue en este momento. Nosotros estamos recibiendo información como UNASUR para luego pasarla a los jefes de Estado. Este es un día muy intenso de trabajo, estamos informándonos qué es lo que está pasando, para luego pasarle la información para que la decisión la tomen los jefes de Estado. Estamos recopilando la información directamente en el propio sitio, hablando con los principales actores. Acabamos de hablar ahora con el senador que ha sido quien ha presentado el nivel de acusación para conocer estos temas. Si nos preocupa las acusaciones que se hacen, por ejemplo, hubo un desalojo policial, hubo algunos muertos, aproximadamente 17 muertos, y la información que recibimos es de que ya es público y notorio lo que pasó. Sí, es público y notorio el hecho, pero no lo culpable. Y aquí en el libelo se dice que no es necesario presentar pruebas sobre las causales de lo que se establece, y creemos que es indispensable que haya esas pruebas. Los cancilleres de los dos estados miembros de UNASUR han expresado la opinión unánime de defender la democracia y una recta administración de justicia, lo cual comprende el debido proceso y las garantías suficientes para la defensa.